Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy estamos grabando una nueva aventura hierofante y estamos en un lugar icónico de la Ciudad de México. Como pudieron ver, se reúnen en un mismo lugar tres culturas, tres etapas y tres procesos históricos que han marcado a México. Conecta. Siente. Admira. Revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en cada aventura hierofante. Así es, buscadores, pues este lugar es sagrado por naturaleza misma desde sus orígenes. En este lugar, pues los pobladores prehispánicos llevaban a cabo ceremonias, actividades que le daban sustento y equilibrio a la existencia. Y posteriormente, bueno, pues las actividades que aquí se han realizado, desde la actividad cristiana, católica, hasta las relaciones internacionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores, todo esto es parte de una actividad sagrada para nuestro México. Así que, pues vamos a ello, vamos a encontrar lo sagrado en este lugar. Comencemos esta aventura hierofante aquí en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Un lugar icónico de la Ciudad de México, como bien lo mencionas, esta ciudad fue una ciudad disidente de Tenochtitlán. Y por la misma razón, su culto, lo podemos observar en Ejecatl, Quetzalcóatl, dios del viento, como una ciudad primigenia. Esa fue la idea. Así como platicamos la otra ocasión en nuestro Religare, sobre los dioses del viento, los dioses de la tierra. Bueno, pues Ejecatl, Quetzalcóatl, fue el que provocó el movimiento del sol en el quinto sol al soplar precisamente e impulsar al sol. Fíjate que estas tres culturas, pues es esto, lo prehispánico, lo moderno, entre comillas, lo muy moderno que es lo colonial, sí. Y la otra parte ya la moderna de la Ciudad de México como la conocemos actualmente. Así es, buscadores, ustedes pueden ver estas tres épocas, estas tres temporadas que Jaime nos refiere, pues aquí en estas pirámides, en esta zona arqueológica que es maravillosa, porque aparte podemos ver al fondo esta iglesia que habla de la temporada o del tiempo colonial y que fue construida a partir precisamente de las piedras mismas de la época prehispánica, y al fondo podemos ver los edificios de esta unidad icónica de Tlatelolco por el arquitecto Mario Pani. La diseñó Mario Pani con un diseño altamente funcionalista, muy de la época, casi finales de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando 25 años después, es decir, la Bauhaus llega a México, uh-huh. El funcionalismo, y uno de los edificios icónicos también de la plaza es la Secretaría de Relaciones Exteriores, elaborada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que no podía ser de otra manera. Ya hemos hablado ampliamente de este gran arquitecto. Y haciendo referencia a la escuela alemana que refiere Jaime sobre la Bauhaus, bueno, pues aquí en Tlatelolco se fundó el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, y que fue la primera escuela superior de América preparatoria para destinada totalmente a los indígenas, y que gracias a esta gran escuela fue que se recuperaron grandes conocimientos de herbolaria, conocimientos mitológicos que los expresaron en los frescos que todavía están, no se pueden ver, pero sabemos que ahí están en y bueno, caja hay fotos. De agua, ¿no? Exacto. Muy bien, pues esto que comentas es altamente importante, porque me parece que el movimiento de enseñanza, el movimiento escolástico de esta zona se ve altamente reflejado en los movimientos estudiantiles mundiales de 1968, que también inciden en el México del 68 y que le da pie a este lugar para ser rescatado del olvido. Así es, esto que dices es muy importante porque lo vuelve justo icónico para la propia Ciudad de México. Tenemos a su gemelo o su espejo de este centro Tlatelolco, bueno, pues está su espejo en el Templo Mayor, en el Zócalo de la Ciudad de México, y decimos su espejo, su hermano, porque son análogos en cuanto a las construcciones prehispánicas, pero pues que en algún momento se quedó en el olvido Tlatelolco, y con el movimiento del 68 se le volvió
volvió de nuevo a reivindicar como un ícono o como un centro de reunión para las personas, a los habitantes de la Ciudad de México, y entonces lo percibo como si hubiera, se hubiera recuperado y hubiera ya ahora está a la par de, con el Zócalo de México, con este centro de Tlatelolco, y que sobre todo se vuelve un referente mismo para la diversidad de las culturas. ¿Cómo es que podemos verlo y que esto es para nosotros buscadores el aspecto sagrado de esta Plaza de las Tres Culturas? Porque podemos ver los tiempos reflejados de una manera muy evidente, es decir, aquí están a simple vista, pero bueno, pues también tenemos que recordar, y justo aquí está lo sagrado, que en los lugares que habitamos seguramente habitaron personas pues prehispánicas en nuestro caso, pero bueno, pues de cada lugar en el que ustedes habitan, pues hay ancestros que pasaron los pies por donde ustedes los han pasado, y esto es algo impresionante. Esta analogía que haces me parece impresionante en la mente, me vuela la cabeza, porque efectivamente vamos caminando por muchas calles, no solamente de aquí de Tlatelolco, sino del centro histórico, uh-huh. Y efectivamente allí mismo donde ponemos los pies, ahí también puso los pies un habitante prehispánico, un habitante colonial, y era un lago en muchas partes, exacto. En una canoita, ahí pasó algo, y esto me vuela, como te digo, la cabeza. Aparte, este centro, bueno, pues siempre fue centro de comercio, muy bullicioso, y que justamente se reúnen en estos aspectos, lo cultural, la enseñanza. Está el Centro Cultural Tlatelolco, aquí estuvo el Tianguis de Tlatelolco, es un lugar altamente sagrado, más allá de lo que comentamos de los movimientos estudiantiles del 68, que fueron momentos difíciles, no solo para México, sino para el mundo, pero más allá de eso, podemos observar que efectivamente lo que comentaste, el rescate de este lugar sagrado, gracias a un evento difícil, bueno, pues es algo notable y es algo de venerar. Imagínate, llantos, alegrías, enamorados, tristezas, y muy importante, la comunión de la gente en el temblor del 85, que aquí se vinieron a reunir como una plaza no solamente pública, sino de seguridad, para empezar a generar estrategias de rescate, de apropiación del espacio, etcétera, y de recuperación del ánimo y de recuperación social. Así es, buscadores, pues compártanos y comenten si ustedes habían reflexionado sobre esta idea que les proponemos, que donde pisan ustedes, donde pasan el día cotidiano, en donde viven, pues alguien más vivió en ese mismo pedazo de tierra, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues esto nos hace sentir que cada paso que damos tiene una historia, y cada respiración que damos va a dejar pues un viento, un halo de vida para los que vienen en el futuro. ¿Cuántas emociones en un solo lugar? Así que maravilloso, buscadores, compartan, como les ha comentado Brenda, si les ha gustado, compartan con quien sepa que les interesan estos temas. Y pues, denle like. Sí, denle like. Hola, buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues, ¿qué les ha parecido esta gran aventura hierofante? Porque, como pueden observar, aquí a un solo girar de vista está una avenida principal, el eje central, donde pasan de cada día miles de carros, y solo giramos la mirada unos cuantos centímetros y podemos apreciar la grandeza de lo que es la Ciudad de México, la grandeza de México, pero no solamente como historia de un país, sino como parte de la historia de la humanidad, y que me parece que eso es verdaderamente lo sagrado en lo cotidiano. Pues caminamos todos los días en lugares históricos, solamente hay que evocarnos un poco en los años para encontrar lo sagrado que habita en cada lugar. Así es, y este lugar pues siempre fue bullicioso. Aquí estaba asentado el ultra famoso Tianguis de Tlatelolco, centro de comercio, centro de sustento, pues era una central de abasto literalmente, en donde podías encontrar lo que quisieras para, no naturalmente, para las necesidades de la época, para abastecerse. Así que siempre fue un lugar muy bullicioso, muy lleno de gente, y siempre tenía una actividad sagrada. Es cierto, necesitaban para dar sustento y equilibrio a su existencia. Así que pues, buscadores, si les ha gustado, compartan con sus amigos, que les interese este tema, y pues nosotros felices de compartir con ustedes. Así es, compartan, comenten, denle like, y pues definitivamente sigamos en la búsqueda del fuego interno y de lo sagrado en lo cotidiano. Así que nos vemos para la próxima. Hasta luego. Somos Ignis Regnum, el reino del fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.